Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de Cristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Y en estos días el Señor nos ha permitido en su gracia, en este tiempo todavía de pandemia, estudiar el libro de Hechos. Hechos de los apóstoles, como lo dice la Reina Valera, o Hechos del Espíritu Santo. El autor de Hechos, el médico amado, el doctor Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas, y también el libro de Hechos. En ambos escritos, Lucas comienza diciendo que está dedicado el Evangelio y también el libro de Hechos a un hermano llamado Teófilo. Pero cada uno de nosotros es un Teófilo que debe de estudiar el Evangelio según San Lucas y también el libro de Hechos. Lucas inicia diciendo o hablando de la venida del Señor Jesucristo, el Dios eterno que tomó forma humana. Y Hechos comienza hablando, narrando de la venida del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor dijo en Juan 4:18 que no nos dejaría huérfanos. Así les dijo a sus discípulos: vendré a vosotros. Y Él vino el día de Pentecostés, en la fiesta de la cosecha, 50 días después de la Pascua, 50 días después de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo. Él ascendió a los 40 días y dijo a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén porque recibirían poder de lo alto. Y los 120 se congregaron en un aposento alto y allí estaban en oración y ruego, esperando la promesa. Y se dio la promesa. ¿Cómo lo podemos ver? En Hechos 2, 1 y siguientes. Vamos a leer Hechos 2, 1 al 13. Leyendo y explicando y aplicando la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en ruego y oración. Ya hemos dicho, era la fiesta de la cosecha, 50 días después de la resurrección. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento recio. De esto también habló el Señor Jesús cuando estuvo con Nicodemo en San Juan 3:8, que el viento sopla de todas partes, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Que el Espíritu Santo de Dios obra como el viento, no lo vemos. No es el viento, pero obra como el viento. No vemos cuando el Espíritu entra a una persona que se arrepiente, pero sí podemos ver el cambio que Dios comienza a hacer en esa persona. La transformación que Él obra con su poder cuando el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando Moisés estaba en la parte alta del monte Sinaí, allí vino el Señor en medio del fuego. Y también le dijo Dios a Moisés: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y él veía una zarza que ardía, un fuego que ardía y no se consumía. Era la presencia del Señor, del Dios Todopoderoso. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, los 120, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermanos y amigos, aquí otras lenguas significa otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Los 120 comenzaron a hablar un idioma que nunca aprendieron. Dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo que habían venido para la fiesta. Entonces habían allí muchos judíos y también judíos helenistas, helénicos, judíos de la diáspora que venían para celebrar en Jerusalén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaba allí por la fiesta y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La lengua materna, la lengua del corazón. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que hablaban el latín, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos es aquellos que se habían hecho judíos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Qué maravilla! El Señor había anticipado que no se vayan de Jerusalén porque todos serían llenos del poder de lo alto. Y entonces serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar la palabra de Dios. Todos comenzaron a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Todos comenzaron a atestiguar. Fueron testigos de lo que ellos habían visto y oído del Señor Jesucristo. Y todos, dice el verso 11, hablaban en lenguas diferentes, en diferentes idiomas, las maravillas de Dios. Ellos predicaban y testificaban en un idioma que nunca aprendieron, que nunca estudiaron. El poder del Espíritu Santo de Dios hizo que estos 120 predicaran con denuedo la palabra del Señor, y como veremos más adelante, muchos fueron persuadidos. Una pregunta importante: ¿para qué los llenó el Señor a los 120 del poder de lo alto? Los llenó para que testifiquen, para que cuenten las maravillas de Dios. Hermanos queridos, ¿para qué nos llena hoy el Señor de su Santo Espíritu? Pablo dijo, procuren ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué es necesario? Para vivir una vida agradable delante del Señor, como discípulos de Cristo, para vivir santamente, enteramente santificados. Pero también Él nos llena de su poder, del poder de lo alto, para que testifiquemos, para que hablemos de su amor a toda criatura, a toda persona perdida. Y dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto o están embriagados. Oremos al Señor para que Él nos llene de su Santo Espíritu o con su Santo Espíritu, y nosotros hablemos con poder las maravillas de Dios en este tiempo tan apremiante, a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos la palabra del Señor, que hablemos las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas? Que Jesucristo es el único Salvador, que Él perdona todo pecado, toda maldad. La maravilla que Cristo murió en la cruz tomando nuestro lugar.
Otra maravilla que tenemos el Espíritu Santo. Otra maravilla, tenemos ya la vida eterna. Otra cosa maravillosa, que el Señor nos resucitará con un cuerpo glorificado para vivir con Él en eternidad. Esto es contar las maravillas de Dios, que Él nos ha perdonado los pecados y que ahora tenemos paz y una vida abundante de manera personal y también en nuestros hogares. Oremos al Señor. Muy amado Dios, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados y dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, tú nos perdonaste. Nuestra vida quedó limpia y entonces vino el Espíritu Santo a residir, a vivir en esta vida que fue lavada, limpiada por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y ayúdanos, Señor, para que vivamos nosotros llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, o llenos del poder de lo alto, testifiquemos, cumplamos la gran comisión, que le contemos a nuestro cónyuge las maravillas de Dios, a nuestros hijos las maravillas de Dios, que en la iglesia contemos las maravillas de Dios, que a nuestros compañeros de trabajo les hablemos las maravillas de Dios, en nuestro vecindario hablemos las maravillas de Dios, a nuestro prójimo tenemos que contarle las maravillas de Dios. Ayúdanos, Señor, que no guardemos silencio, sino que hablemos de tu amor, como lo hicieron los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo del Señor. Esto te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos ahora en el libro de Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 41 hasta el 47. Pedro se puso de pie y predicó un sermón bíblico, instó a sus oyentes al arrepentimiento y muchos se arrepintieron. Muchos decidieron seguir a Cristo, pidieron perdón por sus pecados, se convirtieron, recibieron el don del Espíritu Santo de Dios, se bautizaron. Y vamos a leer cómo fue la vida de los primeros creyentes aquí en la tierra, cómo fue esa iglesia naciente en Jerusalén, en qué perseveraban, y que Dios nos ayude en esta mañana y mientras vivamos aquí en la tierra, para que hagamos como lo hizo la iglesia del primer siglo. Desde el 41, por favor, hasta el 47 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. El bautismo es un testimonio externo de un cambio interno. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas, fruto de la predicación de los 120 y de Pedro, que estuvo de pie y habló en nombre de sus hermanos. Y dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, no había en ese tiempo, no estaba completa la escritura, no había de Marcos hasta Apocalipsis, pero los apóstoles tenían en su mente la doctrina bíblica. Ellos fueron testigos oculares del Señor, estuvieron con el Señor. Ellos siguieron al Señor, lo oyeron, vieron su vida impecable, intachable, vieron hacer milagros. Entonces el Evangelio lo tenían en su mente, la doctrina de la vida de Cristo estaba en su mente y luego le escribieron. Mateo escribió su Evangelio, Marcos, guiado por el Espíritu Santo, seguramente con la ayuda de Pedro, escribió su evangelio. Y tenemos a Lucas,
un investigador que escribió también su evangelio. Él habló con las personas, con los testigos oculares. Y Juan, que fue un testigo presencial del Señor, escribió también su evangelio. Entonces ellos escribieron lo que vieron y oyeron, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora tenemos en nuestras manos toda la Biblia inspirada, los 66 libros, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La unidad doctrinal es la que produce unidad en la iglesia. No puede haber unidad si unos piensan de una manera y otros de otra manera. La Biblia, la palabra de Dios, no tiene interpretaciones, sino una sola interpretación. ¿Y quién es el maestro que nos guía a la correcta interpretación? El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y también los maestros humanos, llenos del Espíritu Santo de Dios, nos ayudan, y los buenos libros que leemos, en los que investigamos, todos son ayudas oportunas para la correcta interpretación de la palabra del Señor. Perseveraban en la doctrina. Hoy la iglesia también debe perseverar en el estudio de la Biblia, la interpretación de la palabra de Dios, la práctica, la obediencia de la palabra de Dios para enseñarla y para predicarla. Perseveraban en la comunión unos con otros. Significa que había preocupación. Los que tenían más, siempre compartiendo con los que tenían menos, y los que tenían menos compartiendo con los que no tenían nada. Dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había preocupación por el otro. Hermanos queridos, también nosotros hoy, primero tenemos que estar preocupados para que en nuestro hogar no falte lo necesario. El hombre, como cabeza del hogar, es el principal proveedor. Dios es el proveedor de todo, pero lo usa al hombre para que sustente su hogar, a su esposa, a sus hijos. Entonces, estas personas estaban preocupadas por otros. Tenemos que estar preocupados por la salud de los otros. También preocupados por aquellos que están endeudados, animándolos, ayudándolos, para que puedan muy pronto experimentar la salud financiera, para que puedan experimentar la libertad financiera. Había comunión, perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en tercer lugar en el partimiento del pan. Esto implica la Santa Cena. En aquel tiempo la Santa Cena se la celebraba domingo a domingo. Comían el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre que Él derramó para limpiar todos los pecados. Y también después de la Santa Cena celebraban una fiesta conocida como la fiesta del amor o la fiesta ágape. Pero esa fiesta cesó. ¿Por qué cesó? Porque se corrompió. Los que tenían más preparaban comida para compartir con los que tenían menos. Pero en el tiempo de Pablo, lo dice claramente en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, que los que tenían más o los ricos se juntaban con sus iguales y los pobres quedaban marginados. Y algunos, antes de participar de la Santa Cena, ya tomaban mucho vino y llegaron al extremo de embriagarse. Entonces esa fiesta hermosa, la fiesta ágape, cesó. Y se quedó la iglesia solamente con la práctica
de la Santa Cena del Señor como lo es hasta hoy. Queridos consiervos, ministros de Cristo, la Santa Cena no tiene que ser un apéndice del culto, algo que celebramos apresuradamente, una pequeña ceremonia al final de un culto dominical. Tiene que ocupar un lugar central, como ocupó un lugar central en todo culto público, como lo dice el versículo 42. Perseveraban en el partimiento del pan, en la Santa Cena, y perseveraban en lo que menos nos gusta hacer hoy, la oración. Perseveraban en las oraciones. Pedro y Juan dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos. Pedro y los apóstoles dijeron, no es justo que nos dediquemos tanto a las mesas y dejemos de hacer lo más importante que el Señor nos ha llamado a hacer. Encargaron el trabajo de atender a las mesas, de atender los asuntos económicos, a un cuerpo de diáconos. Y dijeron ellos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia del primer siglo persistía en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuatro cosas hizo la iglesia del primer siglo. Y esas cuatro cosas debemos hacer nosotros hoy, en el hogar, en la iglesia, en todo lugar. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en la Santa Cena del Señor y perseverar en la oración. Cuando hacemos esto, predicamos, testificamos y dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque cada creyente hablaba, contaba las maravillas de Dios. ¿Qué notamos nosotros en esta iglesia del primer siglo? Unidad, armonía. Ellos tenían una vida como la que describe Pablo en 1 Corintios 1, 10. Tenían un mismo pensamiento y un mismo parecer. La unidad, hermanos queridos, no se la promueve cuando se convoca a todo el pueblo evangélico para que se junte en un estadio o para que marche por la principal avenida de la ciudad. Eso es bueno y eso es el resultado de la unidad. Pero la unidad se produce cuando hacemos lo que dice el verso 42. Perseveramos en la misma doctrina, perseveramos en la comunión unos con otros, perseveramos en la práctica de la Santa Cena del Señor y perseveramos en oración, perseveramos predicando el mismo Evangelio, guiados por el mismo Santo Espíritu, entonces allí hay unidad. Y vamos orando para que el Señor nos ayude a perseverar en estas cosas que perseveró la iglesia del primer siglo. Soberano Señor, te damos gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Y gracias, Señor, por el testimonio de la iglesia de Cristo del primer siglo. Cómo ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Había preocupación por el otro, por el hermano. Perseveraban en la práctica de y en el recuerdo tan grato de la muerte y resurrección de Cristo en la Santa Cena del Señor, y era una iglesia que perseveraba en oración. Y fruto de esta vida, cada uno era un testigo, cada mujer era una testigo que hablaban las maravillas de Dios. Y el Señor multiplicaba a su iglesia y añadía cada día a la iglesia naciente los que habían de ser salvos, aquellos que el Señor iba salvando. Ayúdanos, Señor, que nosotros experimentemos en nuestras congregaciones hoy este primer amor dentro de nuestros hogares, que pongamos por obra este primer amor, todo para gloria tuya
en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer del capítulo 5 de Hechos, los versículos 51, Hechos 5, 33 al 42. Hechos 5, 33 al 42. Los apóstoles fueron metidos en la cárcel. El Señor con su poder los sacó. Fueron al pórtico de Salomón y ahí estaban predicando con denuedo la palabra de Dios y también enseñando. Y en ese contexto leamos desde el verso 33 del capítulo 5. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos porque con denuedo predicaban la palabra del Señor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, este era un nieto de un hombre venerado entre los judíos llamado Gilel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Está hablando aquí que se produjo una rebelión que no prosperó. Segundo ejemplo, verso 37. Después de este se levantó otro rebelde, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también, o pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, parece que lo que dijo Gamaliel era muy bueno, pero había demasiadas evidencias del poder de Dios. Jesucristo había resucitado y Gamaliel mismo podía ser testigo de tanta gente transformada. No era que podían ser hallados luchando contra Dios, sino que Gamaliel debió decir: ya están luchando contra Dios, porque no necesitamos más evidencias. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo resucitó. Y Gamaliel y los judíos podían ver claramente la obra del Espíritu Santo de Dios en los apóstoles. Entonces él dijo: tal vez puedan ser hallados luchando contra Dios. No era tal vez, ya estaban luchando contra Dios. Y bueno, a este judío le escucharon, y dice el verso 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, aunque nada malo habían hecho, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, es decir, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar en el templo y predicar en las casas a Jesucristo. Las palabras de Gamaliel ayudaron para que por un poco de tiempo los apóstoles y los nuevos creyentes pudiesen predicar con libertad la palabra del Señor. No se necesitaban más evidencias. La evidencia era muy clara. Cristo había resucitado, el Espíritu Santo había venido, los apóstoles y los creyentes estaban llenos del poder de Dios y predicaban con fe, con autoridad, con claridad la palabra del Señor, y mucha gente creyó en él. El pueblo se multiplicaba grandemente, como dice el capítulo 6, el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos en Jerusalén, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tenemos que orar al Señor, agradeciéndole a Él, porque con libertad hoy podemos ser testigos de su amor. Los discípulos, los apóstoles, luego que fueron azotados, dice que estaban contentos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Fueron afrentados y castigados, golpeados como su maestro, el Señor Jesucristo, como nuestro maestro, que sufrió tanto en la predicación del Evangelio para salvarnos. Tenemos que orar al Señor para que Él nos dé valentía para poder predicar en estos días, así como lo hicieron los apóstoles y los primeros discípulos en el primer siglo. Oremos al Señor. Soberano Señor, seguimos en oración, siempre acercándonos a ti, por medio de Jesucristo, quien está a la diestra del Padre Dios, intercediendo por nosotros. Muchas gracias porque no nos dejaste huérfanos, y el Espíritu Santo de Dios vino para vivir entre nosotros, pero no solo entre nosotros, sino dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que así como los apóstoles del primer siglo, con denuedo, con valentía, con fe, prediquemos la palabra del Señor a toda persona que está perdida. Gracias, Señor, porque claramente sabemos que eres nuestro único Salvador. No necesitamos más evidencias. Está la evidencia de las vidas cambiadas. Tú cambiaste nuestras vidas, Señor. No tenemos la menor duda que tú vives dentro de nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Tenemos la salvación eterna, tenemos la vida eterna y vivimos con la esperanza de morir, pero ciertamente resucitar con un cuerpo incorruptible para estar contigo en el cielo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Aliéntanos, anímanos en estos días de pandemia, y que aprovechemos toda oportunidad, haciendo el mejor uso posible de las redes sociales para que el Evangelio de Jesucristo llegue a toda criatura. Luego ese fruto hay que recogerlo. Tenemos que ubicar a los nuevos creyentes en una estructura de grupos pequeños para que sean cuidados y para que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y puedan los nuevos creyentes cada día ser más parecidos al Señor Jesucristo. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer del capítulo 6. Ahora los versículos 8 al 15. Hubo una gran persecución. Comenzó una gran persecución contra Esteban. ¿Quién era Esteban? Uno de los siete que fue seleccionado, apartado por el Espíritu Santo de Dios para atender a las mesas, pero que también era un gran predicador. 6, 8 al 15.
Y Esteban, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría que Dios había dado a este siervo. Entonces sobornaron, dieron dinero a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Falso. Y soliviantaron o alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Falso, eso no enseñaba ni predicaba Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto implica que su rostro resplandecía, fruto de la cercanía que Esteban tenía con Dios. Hermanos, somos parte de una iglesia que nos llamamos generaciones que resplandecen. ¿Y cuándo un creyente resplandece? Cuando su vida es como la de Cristo, porque la vida de Cristo es resplandeciente, es santa, es limpia, sin vicios, sin engaños, sin maldad, sin infidelidad. Es una vida de generosidad, de bondad. La vida de Cristo es una vida que resplandece, y los que somos seguidores de Cristo también debemos tener una vida resplandeciente. La vida de Esteban resplandecía, aún su rostro resplandecía. ¿Por qué? Por su vida de pureza. Pero hermanos queridos, no puede resplandecer una vida, un creyente que por dentro odia, que tiene envidia, que tiene celos. No puede resplandecer de ninguna manera una persona que tiene en su corazón amargura, o un creyente que soborna, o uno que está siendo infiel. No puede resplandecer un hombre, un creyente que está mirando pornografía. No puede resplandecer una persona que tiene envidia, celos amargos, de ninguna manera. Puede resplandecer la persona que tiene comunión con el Señor, la paz de Cristo, y tiene una vida parecida a la de Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y vieron su rostro como el rostro de un ángel, pero lo apedrearon. Esteban predicó un gran sermón, y dice el verso 57 al 60 de Hechos 7. Hechos 7, 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él murió como murió el Señor Jesucristo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió como Cristo, quien dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y expiró diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos que
Esteban vio a la diestra del Padre Dios a Jesucristo sentado, intercediendo por nosotros. No hay intercesores, no hay intercesora. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que está sentado a la derecha del Padre Dios, intercediendo por usted y por mí. Esteban era un gran predicador, lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no era uno de los apóstoles, era un hombre dedicado a la administración de cosas materiales con los otros seis. Era parte de un cuerpo de diáconos, pero tenía un gran ministerio de predicación y de enseñanza de la palabra de Dios. Así, queridos hermanos, en la iglesia, en las iglesias de la Alianza, le llamamos nosotros a este cuerpo honorable, cuerpo de diáconos. Cada uno de ellos tiene que ser un predicador. Cada diácono debe tener su grupo de discipulado. Cada diácono debe dirigir una célula evangelística. Cada diácono debe tener un ministerio y también ayudar a administrar los asuntos materiales. Eso es la añadidura, pero no deben dedicarse a esas cosas, sino, como lo vemos aquí, a Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Hermanos, cuánta bendición es para una iglesia tener un cuerpo de diáconos y que cada uno sea movilizado ejercitando su don. Ellos predican el Evangelio, ellos enseñan la palabra de Dios, ellos aconsejan, ellos visitan y son personas que contribuyen para la obra del Señor. Entonces, un cuerpo de diáconos es una bendición. Vamos orando al Señor para que todos los miembros en la iglesia puedan ejercitar sus dones y sus talentos, así como pasó en Hechos 6. La multitud de los creyentes se multiplicó y ya no eran suficientes los 12, los apóstoles. Entonces convocaron a la multitud y eligieron a 7 siervos, 7 diáconos, porque eso significa diácono. Diácono es uno que sirve, un siervo. Y ellos ayudaron a las mesas, a la administración del dinero, pero aquí tenemos a un hombre llamado Esteban y más adelante a Felipe, llenos del Espíritu Santo de Dios, predicando el Evangelio. Entonces, que en la iglesia cada creyente pueda cumplir con su rol. Oremos al Señor. Señor, gracias porque la iglesia en el primer siglo se multiplicó y hubo que nombrar un cuerpo de diáconos para que ayuden en las labores materiales, pero no solamente en la administración de las cosas materiales, no solamente en la elaboración de un presupuesto y la ejecución de ese presupuesto, no, sino como lo vemos en Esteban y también en Felipe y seguramente los otros, eran grandes predicadores, eran maestros de la palabra de Dios, eran consejeros. Ellos ejercían el ministerio que tú les habías dado. Y así, Señor, oramos para que cada miembro en la iglesia, cada diácono, cada diaconisa, cumpla con su rol. En la iglesia tú has repartido dones y talentos, y los dones y talentos son dados para ser usados. La iglesia, una iglesia saludable, será movilizada de acuerdo a los dones y talentos que tú has repartido a cada uno de los miembros, de los que son parte de un rebaño. Ayúdanos, Señor, a nosotros como pastores, para que tengamos visión y nos dediquemos a capacitar, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos también hagan la obra como nosotros la hacemos, porque no podemos hacer el trabajo solos. Y tú has permitido que muchos hermanos en la iglesia puedan trabajar, puedan servir, puedan ejercitar sus dones y talentos y ellos puedan ayudar a cuidar tu iglesia, el rebaño del que somos parte y que tú nos has dado. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la última petición, vamos a orar
por aquellos que están enfermos, endeudados, cansados, están desanimados, bueno, y están muy estresados, tienen un poco de pánico por esto de la pandemia, ¿qué va a pasar? Esto pasará muy pronto. Capítulo 8 de Hechos, versículos 1 al 12, para concluir. Hechos 8, 1 al 12. Esta es una lectura para la próxima semana. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dios permitió esta persecución para que el evangelio sea esparcido en todo el mundo. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa con todo su equipo de gente mala, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Queridos hermanos, muchos autores bien lo manifiestan que la iglesia en Jerusalén creció, se multiplicó, Dios la fortaleció y estaba algo así como cómoda. Pero Jesús dijo, prediquen el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta persecución Dios la usó para que el evangelio sea esparcido por todas partes. Como Dios ha permitido esta pandemia en el mundo para que el evangelio sea esparcido haciendo buen uso de las redes sociales. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esto siempre se dice en el libro de Hechos. Predicaba el evangelio, predicaba a Cristo. No predicaba sus ideas. No predicaba lo que había leído en algún libro, sino predicaba el evangelio de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. No era un apóstol, era un diácono, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque no solamente los apóstoles hicieron señales, también tenemos aquí el ejemplo de un diácono. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Dios usaba a este cuerpo de diáconos para expulsar a los demonios. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. También los usó para sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué interesante. El verso 12 indica que cuando oyeron a Felipe, creyeron al mensaje de Felipe, porque había allí en ese lugar un engañador. Ese engañador llamado Simón tenía persuadido, engañado a mucho pueblo, pero oyeron el evangelio del reino y lo recibieron a Jesucristo como Salvador, confesaron sus pecados y se bautizaban hombres y mujeres. Miren, hermanos queridos y amigos, la manera poderosa como el Señor usó a Esteban. Y este segundo caso, cómo usó a Felipe. No solamente el Señor usó poderosamente a los apóstoles,
también al cuerpo de diáconos, también a los pastores, también a los maestros. Toda persona es un testigo. Toda mujer tiene que ser una testigo del Señor. Cada uno tiene que ejercer su don. La iglesia es el lugar donde hay trabajo para todos. Ninguna persona tiene que pedir trabajo porque el Señor ya le ha dado un trabajo, ya le ha dado una responsabilidad en el mismo momento de la conversión. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la tarea que el Señor nos ha encargado? Predicar el Evangelio. Así como Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Señor sigue buscando y salvando a la gente perdida, usándolos a ustedes y a mí. Nosotros también como discípulos de Cristo tenemos que buscar al perdido, como Cristo vino a buscarnos a nosotros, buscarlo hasta hallarlo y predicarle el Evangelio para que se arrepientan de sus pecados y vengan al Señor. Usó el Señor a Felipe en la liberación de los endemoniados y en la sanidad de los enfermos. Entonces vamos a orar al Señor por aquellos que están enfermos, para que el Señor los sane, también para que el Señor libere a aquellos que están poseídos, y vamos también a orar por aquellos que no tienen trabajo, para que el Señor les conceda un trabajo, aquellos que están endeudados para que pronto tengan la tranquilidad económica, la libertad financiera, y también vamos a orar por aquellos que no le conocen a Él para que le conozcan como el único Salvador. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Santo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de Cristo Jesús y guiados por el Santo Espíritu que vino a vivir dentro de nosotros. Gracias por el testimonio de Esteban y de Felipe. No eran apóstoles, eran parte de un cuerpo de diáconos, pero predicaban con denuedo y muchas personas se arrepintieron. Y aquí vemos nosotros a Felipe orando por los enfermos y tú los sanaste, liberando a los endemoniados. Tú los liberaste, Señor. Y muchas personas se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre los enfermos. Tú eres el mismo de ayer, el mismo que hiciste milagros en persona, usando también a los apóstoles, usando a los diáconos. Nos usas hoy a nosotros para que oremos por los que están enfermos, porque tú eres el médico eterno. Sana, Señor, a aquellas personas enfermas, a aquellos que están contagiados por COVID-19. Pon tu mano poderosa. Aún a los médicos, Señor, que ellos puedan reconocerte a ti como el médico eterno, como el médico celestial. Aún a personas que están agonizando. Y oramos, Señor, por aquellos que en este momento o en este día van a morir. Si están a cuentas contigo, que tengan completa paz y tranquilidad y esperanza. Pero si no te conocen, que se arrepientan hoy de sus pecados, de sus maldades. Oramos también por las personas que están endeudadas, para que pronto tengan libertad financiera. Señor, que no huyan de los acreedores. Sabemos que es difícil que ellos puedan enfrentar, puedan hablar con las personas y hacer la promesa que van a pagar poco a poco, pero que van a cancelar su deuda. Cuando una persona ha decidido en su corazón pagar, tú lo ayudas. Ten misericordia, Señor, de ellos y de nosotros, por los que no tienen un trabajo. Concédeles, Señor, un trabajo. En estos días de crisis, apiádate, Señor, de nosotros. También te rogamos por aquellas personas que no te conocen, que puedan arrepentirse. Pedro en su discurso siempre dijo, arrepentíos y convertíos. Amigos queridos, tienen que arrepentirse ustedes de sus maldades. Díganle al Señor en este momento,
Amado Dios, me acerco a ti por Jesucristo. Hagan esta oración. Te confieso todos mis pecados, todas mis maldades. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu. Hazme una nueva criatura. Te doy gracias, Señor, en este día porque me perdonas. Me lavas con tu sangre preciosa. Me has dado tu Santo Espíritu y me recibes tal como soy. Gracias por esta vida nueva que ahora tengo. Ayúdame a poner mi mirada en ti, a perseverar en ti, que cada día yo me pueda parecer a ti. Esto te ruego de todo corazón, en el nombre de Jesús, mi único Salvador. Y bendice, Señor, a estos nuestros nuevos hermanos en la fe, que puedan crecer junto a nosotros, que puedan congregarse con nosotros. Y si esto no es posible, que puedan congregarse, Señor, junto a creyentes que tengan la misma doctrina, la misma fe en el Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia y que aprovechemos en estos días la oportunidad para predicar el Evangelio a toda criatura. Y oramos, Señor, que tengas misericordia de aquellos que nos gobiernan. Señor, que puedan buscar tu rostro y tengas misericordia de nuestro país, el Ecuador. Y que el próximo gobierno, Señor, allí hayan personas que tengan temor de ti. Danos en todo momento sabiduría y ayúdanos a seguir cumpliendo con la tarea que nos has encomendado, que es la predicación del Evangelio. Esto lo hacemos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un saludo para todos ustedes, un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amigos queridos, también Dios los bendiga. Hasta pronto.